Hola la gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, chicos. Bienvenidos a un streaming más. Tenemos esta noche match de la Copa Mundial de Left 4 Dead 2 y justamente una partida bastante interesante que les recomiendo mirar. Estamos bastante con buenas expectativas del match de esta noche. Tenemos el equipo de IBG contra el equipo de Perú Rape. Argentina versus Perú. Bueno, IBG en realidad tiene un miembro que creo que es canadiense. Creo que tiene un miembro que es de Europa, pero en fin, chicos, está representando a Argentina en este torneo contra el equipo de Perú Rape, que son 100% peruanos, chicos. Hoy vamos a jugar, es partida neutral. Y bueno, considero yo que la partida puede estar bastante interesante, chicos. Temprano, papá, bienvenido, el que ya no es virgen, que llegó tempranito. Temprano para ti, mi King, porque para mí son las 11 de la noche. Creo que para Perú en este momento son las 10 de la noche, para México también. Un saludito de los primeros en llegar, el Lord Loilo, el Miguel también. ¿Qué pasa, Miguel? Pensé que te había venido el otro día, mi King, ¿eh? Pero bueno, hoy no anda tóxico. ¿Qué pasa, mi Alex? ¿Cómo está mi Rion Music? Un saludito también para Gloria Judith, para el Owen Torres. Un saludo para el Alex XD, para el Daniel Ross. Para toda la gente que ha llegado en la transmisión, chicos. Muy contento de saludarlos este bonito fin de semana. Estamos, ya es viernes, muchachos. Ya es viernes. Y el puerco lo sabe. Ay, con el puerco, ¿verdad? El cuerpo lo sabe, chicos. Vamos a darle entonces con la partida de hoy. Recuerden que mañana tenemos doble match. Uno en la mañanita. Uno es a las 9:30 de la mañana, bastante temprano. Pero se lo recomiendo porque ese match va a estar muy potente también. De hecho, todo el fin de semana tenemos match, ¿eh? Todo el fin de semana. ¿Qué pasa, mi Alexander? Alexander, estás, muchas gracias, Alexander, por bienvenido, tu peso con 28 centavos. Bienvenido, seas mi King Kong. Ni bien me siento para cenar mi arroz chaufa y me sale noti. Eres el mejor, Lalo, sé que será buen match. Saludos, cara sonriendo. Va a ser buen match, mi Alexander. Qué rico, mi King. Arroz chaufa, mi bro. La verdad que hoy he tenido un día medio complicado porque justamente me senté en la mañana en mi silla y se rompió la mierda. Ya no me puedo recargar. Estoy aquí bastante sufrido, así sentado, casi estoy hincado, así casi como si estuviera rezando para poder dar el match. Ya mañana veré, me consigo otra, pero ahorita no alcancé porque ya es muy tarde, aquí son las 11 de la noche, así que no tuve chance de hacer eso. Y bueno, mi buen Alexander, te agradezco muchísimo, mi rey, me haces la noche, mi bro, a disfrutar la partida nomás, chicos. Vamos a hacer Discord posteriormente a la partida y le damos con esto que se va a poner bastante potente. Siga Gamer Latam, así es, mi King, tú sabes, siempre humildad. Siempre humilde, nunca inhumilde. Tú lo sabes, no lo sé, lo saben todos, ¿no? Ah, sí, chicos, ahí mañana me consigo uno, aunque sea de madera. Me consigo esta, la típica gamer de Latinoamérica. Esta silla de plástico que ponen afuera de los lugares de comida. Esa silla plástica y le pongo un cojín. Y van a ver que va a quedar bien fina, chicos. ¿O quiero comenzar, Lalo? Ya va a comenzar. Hola muchachos, ya estoy en directo. Estoy con el buen Rafa en la parte técnica. Parece ser que Jenny también nos acompaña en la parte técnica. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Jenny fue a comer. Creo que andaba comprando conmigo. Ah, fue a comer. Y yo pues aquí estoy. ¡Buah! ¿Cómo listo, están, Rafa? Para ¿match invitado o qué? ¿Ah, no, caster invitado o qué? Match invitado, a la madre. A ver, explícame. Caster invitado del Rafa, chicos. Arre, vámonos. Nomás que ya sabes cómo narro yo, güey. Si te tumban el video, ni modo, güey. No, hombre. No, pero pues el pan me echó enemigos, o sea, voy a decir, y ese pentanque no puede ser. No, no. No, y después te van a ir a ti, van a verte jugar tu streaming y van a decir, sí, ah, este sí es el que me estaba criticando. Ah, no le da ni al, no le da ni al ni al zombie. Ah, no te creas. Sí, no. ¿Para qué quiero enemigos? No, pues tranqui, Rafa. Pues vamos a ver, ya estamos aquí en la partida, muchachos. Está el equipo de IBG jugando como supervivientes en esta ocasión, pero Rave está jugando con infectados especiales. Mapa oficial y es precisamente una campaña. Mira, miren, esta es la silla que me voy a conseguir para hacer mi silla gamer nueva, Rafa. No te había contado, pero se me rompió hoy mi silla. Voy a conseguir una como esta, man, la que trae Rochelle, la que está empujando Rochelle. Esta, sí, mira. Sí, pero nomás le falta la publicidad, ¿no? Para que sea de esas perronas. Claro, claro. Le voy a pegar un sticker por ahí de Razer o algo así, alguna marca, que no importa que no sea de sillas, me vale chorizo. Nada, le pongo un cojín y con esa, mira. Ay, ay, ay. Está haciendo Rochelle, por cierto. No sé por qué le está pegando la silla. Le está poniendo a la entrada, ¿no? Para que el tanque batalle. ¡Hala! Estos compas pensaron, ¿eh? Están pensando bien en su estrategia. Van a ponerla ahí para cuando el tanque salga. Bueno, chicos, ya les había comentado, juega el equipo de IBG, un equipo bastante apoyado. Está conformado por Bugatti, Keo, Rizink y Zirk, que por ahí son jugadores. Un jugador me parece que es chileno, otro es argentino, otro es canadiense y el otro no sé si es de Europa, de Asia. No sé muy bien. El equipo de Perú Rape son todos de Perú. Está jugando de BNE a Neversita y Sky en el equipo. Gracias por tus 51 centavos. Dice mi Alexander. Eso sí, llamas unas luces LED, uff, papa envidia. Uy, con luces LED, nomás falta eso, mi Alexander. Muchas gracias, mi rey, por esos 2 soles peruanos. Unas luces LED y queda facha, chicos. Aunque sea esas de la feria, ¿eh?
Ángel Josué Ángel Díaz, Josué. Muchas gracias, por tus 51 centavos. Perú. Lalo, mándale saludos a Mia que en mi mano haciendo el gesto de llamar. Saludito para Kemi de parte de Ángel Josué. Muchas gracias, mi rey, por esos 2 soles peruanos. Ya acomodó la silla, Rochelle. Ahora sí, chicos, vamos a darle ready entonces a la partida. Vamos a darles indicaciones a los equipos y que comiencen los guamazos, chicos, que comience. Ya queremos ver sangre. Fíjate, Rafa, que ahorita estoy sentado. Estoy sentado como con el poto, pero sin recargarme así. Estoy así como que a la antigua, mi bro. Como en banco. Estoy sentado en un banquito, ¿eh? Estoy hincado. Tienes que estar jorobado, güey. Si no te vas a caer, ¿eh? Cuidado. No, no, sí. Estoy bien. Estoy recto. Y de repente escuchamos. ¡Ay! Ya, olvídense de Lalo un rato, ¿eh? Sí, sí. Se escucha así en el directo. Es porque ya se me fui y me caí, ¿eh? Ya nada más a que los equipos estén con ready, ya estaríamos comenzando. ¿Qué pasa, mi Dani Hernández? ¿Cómo estás? Saludando a toda la gente hermosa del chat. Bienvenidos, chicos. Jesús, muchas gracias por tus 38 centavos. Yes, te cambiaste de foto, Kevin. ¿Qué onda, mi Lalo? Este fin de semana estoy libre para tirar toda mi plata. Ay, 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 mi Jesse. Eso, tú me alegras la noche, mi King. Muchísimas gracias por esos 50 pesos argentinos. Te lo agradezco, mi Jesse. Pronto nos vamos a ver, mi bro. Te voy a dar un beso cuando te vea en persona. Y no, pues ese Jesse se cambió su fotito. Se parece a ti tu avatar. Yo tengo con el mismo avatar ya como 20 años. O sea, mi Carlos, ya no eres miembro del canal, mi Carlos, ¿qué fue? Se viene el castigo de Rafa, dejen su like. Así es, mi Carlos. El Rafa ha hecho muchos amigos acá en el Discord, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Y enemigos también. Enemigos también, sobre todo. No, hombres. Anda hasta el Jenny ahí en el streaming. Fue a comprarse su paloma. Pásese, Jenny. Ahí viene un real pidiendo su real Onichan. Vamos a esperar nada más, chicos, a que estén ready. Vamos a dar las indicaciones. Una R es suficiente para ellos y saben lo que significa. ¿Qué pasa, mi Andrés? Un saludito. André, sorry. Para Kim, el Don't Cut. Vamos a comenzar con la partida. El equipo de IBG jugando como supervivientes. Pero Rey jugando como infectados especiales. Recordemos que al inicio de la partida no hay dos armas. No hay doble arma. No hay cuatro armas. T1 nada más encontramos... 2 y los demás tienen que llevar pistolita o melee. Ya han repelido bastante bien este que es el primer hit por parte del equipo peruano, el equipo de Perú Rave. Un equipo que viene de ser muy apoyado, regalándonos una de las mejores partidas del torneo en toda la historia, que es precisamente la partida que jugaron contra Vandals. Pero hoy están enfrentando un rival que parece ser superior. Vamos a ver si es así, si no es así, si Perú Rave puede hacerle frente o no. Bonito Charrier que viene para hacerle perder tiempo al equipo de IBG, pero no creo que sea suficiente. Deunet, porque el tanque está bastante lejos. Muchas gracias por tus 99 centavos. Vamos, gente, pistola cooperacha para la silla de Lalo. Claro, chicos, muchísimas gracias, medio Neptu, por impulsar allá a la gente. Debía haber puesto una meta de donaciones para una silla nueva. Pero no, hombre, Miki, mañana voy a ir a la feria y me voy a conseguir una de esas de las que ya les había contado hace ratito. La verdad que yo tengo mala suerte, ¿no? No sé cómo se me rompió, pero bueno. Recién la había comprado, fíjate, no la compré nueva, por supuesto, no la compré usada, pero eso molesta bastante, porque uno tiene que estar aquí como haciendo malabares para mantenerse en pie, para poder castear. Tanque del equipo de Perú Rave lo está jugando en este momento el equipo peruano, un equipo 100% peruano. Jugamos match neutral y ya se está posicionando muy bien el equipo de IBG para meterle push apenas que aparezca. De hecho, ya viene el tanque, ya le están pusheando. Para el arrocito con huevo. Gracias, mi rey, por el arrocito con huevo de mañana, mi rey. Muchísimas gracias por esos 2 soles peruanos. Ve nada más dónde han puesto esa silla. Si el tanque no se da cuenta que hay una silla ahí, puede que le haga perder tiempo. De hecho, ya se dirige precisamente. La silla no le ha hecho nada. La ha atravesado. Viene entrando el tanque. Muy bien que lo ha hecho con ese golpe, porque se ha llevado precisamente a Nick para abatirlo. Y sin problemas va a ser el primer abatido. Le queda muy poca vida. El tanque no tiene que salir, porque si no, se termina muriendo. Va a entrar su equipo ahora. El match de support, el hit de support, es eliminado sin ningún problema. Y de hecho, el tanque también va a ser eliminado. Bastante bien que lo hace el equipo de IBG. De hecho, lo ha hecho hermoso, lo ha hecho bastante limpio. El team representando a Argentina ha limpiado como si nada ese hit de support y también han pusheado el tanque de una manera fenomenal. Lo han hecho súper bien. Únicamente una bonificación perdida, unas solas píldoras, y los demás tienen básicamente bonus intacto. Tienen que llegar hasta el refugio para poder disfrutar de esos puntos por bonus. Así es, mi King. La silla se jode justo el viernes. Y sí, mi bro, porque mañana en la mañana tenemos match. Por cierto, chicos, quiero invitarlos. Hay partida en la mañanita. 9 y media de la mañana, sí, en efecto. 9 y media de la mañana, hora Perú, hora México. Tiene una cita imperdible porque hay una partida bastante buena, de hecho.
juega un equipo chino contra otro equipo de Perú y México, así que va a estar muy buena la partida de la mañana, así que no se lo pierdan. Ya estamos en las últimas etapas del torneo, por cierto, bonito boomer, hizo falta aquí un charger, hubiera habido una instant kill espectacular, pero no ha salido el charger, chicos, no han tenido suerte en el ciclo, no les ha favorecido el equipo de Perú Rave, aún así van a traer un poquito de horda que les va a molestar de seguro, bueno, ya ha sido eliminada prácticamente al completo, también. Tienen que llegar hasta el pequeño evento de horda. Recordemos que este evento de horda únicamente está disponible en lo que viene a ser el modo competitivo de Left 4 Dead. En modo vanilla no lo hay, no existe. Y está cerca justamente en el elevador. Viene el hit a continuación. Es un hit muy bueno. De hecho, es un quad, así que vamos a ver si lo cuela o no el equipo peruano. Lo necesitan porque tienen un bonus súper bueno los de IBG. Mientras el Hunter consigue conectar, el Charger consigue también conectar, pero sobre la víctima del Jockey, así que no va a ser quad, chicos. Aún así va a haber desgaste de bonus, Va a haber desgaste de bonus. De hecho, acaban de llevarse a Nick por este lado. Va a venirse a rodear, no se quiere meter al fuego, no quiere perder más vida. Sabe que necesita llegar con la mejor puntuación. Están jugando serios, chicos. Esta partida es muy seria porque precisamente es match de eliminación. Yo no, mi Rafa, que en partidas de eliminación son las que mejor se ponen a veces, Sí, siempre. Las de muerte súbita son las más intensas. Porque de hecho uno de los dos equipos va a ser eliminado. Las estadísticas dicen que IBG va a ganar, chicos, a Perú Rave. Las estadísticas dicen eso. Pero la verdad es que Perú Rave es un equipo que nos ha sorprendido un montón. De hecho, es un equipo que logró hacer que un team estadounidense hiciera Rage, Y se fueron enojadazos en directo. Ese match lo he tenido que esconder. Bonito para desgastar la bonificación de Bugatti. Ese boomer con el stun y también el ácido del Spitter. Ha sido fenomenal. Dos bonificaciones desgastadas. La mitad de la bonificación de Keo. Y se van a seguir moviendo. Y sí, chicos, pero Rey hizo raguear a un team estadounidense. Mucha gente no lo sabe. El equipo de japoneses Jumpers ha ragueado en pleno torneo. Y ha sido eliminado precisamente porque los hizo llorar. Pero Rey, básicamente, los hizo llorar. Y bueno, así que no es un rival que puedan tomarse a la ligera. También los de IBG. Aunque IBG es un team fuerte. De hecho, incluso dicen que le ha ganado a Corea Gaming. Así que es un equipo fuerte. Yo no lo he visto, no me consta. Pero dicen que le ha ganado a Corea Gaming, ¿eh? Quién sabe, Mucho PPP ese match. Así es, mi Carlos. Lo he tenido que ocultar porque la verdad era una partida que no merecía la pena, chicos. No merecía la pena. Era una autohumillación de parte de ese equipo la que se hicieron. Y la verdad, yo no quiero ser partícipe de nada de eso, chicos. De ningún tipo de funación contra ningún player. Porque sé que mucha gente que le encanta la polémica y a mí personalmente no me gusta, así que yo he preferido ocultar ese streaming para que no se humillen a sí mismos los pobrecitos. Pero sí, chicos, Perú Rave lo consiguió, lo hizo bastante bien. Y bueno, ahora mismo también no lo ha hecho tan mal, van a llegar hasta el refugio, pero les han desgastado prácticamente casi todo el bonus. 96% del avance del mapa a este momento, ya les queda un hit más y estarían llegando hasta el refugio, chicos. Está preparando ya el equipo de BG. Están a nada, están prácticamente a las puertas del refugio. El siguiente hit se conforma por un Charger, un Boomer, un Hunter, un Spitter. Y creo que va a ser el último. Ya hecho respawn el Charger. Consigue entrar, conecta así la Spitter. Entra bastante tarde. Ha entrado tarde, pero aún así ha hecho bastante buen daño. No suficiente para desgastar la bonificación, pero aún así que no se va nada mal. Son 219 puntos bonus, 400 puntos por distancia. Ahí la llevan, la verdad que ahí la llevan los dos equipos. Lo están haciendo bien. Este es el primer round, así que falta mucho por ver. Pasa mi Eduardo Vega, dice que sí. Buenas, mi Oscar, ¿cómo estás? Buena decisión, dice. Y eso sí, muchachos, ¿qué pasa mi comandito? ¿Cómo está mi comando Érico? Siempre apoyando ahí en el chat, te agradezco, comando. Dice mi Henry. Hola, lo soy Henry. El que aquella vez que te dijo que soñaba contigo. No, hombre, Miki, muchos me han dicho lo mismo, Pero qué bueno, mi rey, bienvenido. Saracatunga, muchas gracias. Hola, mi Saracatunga, hace rato no te veía, Saracatunga, bienvenido. Perú, Argentina, Lalo. Perú, Argentina. No, hombre, mi Saracatunga. Yo digo que... Yo la verdad que no apoyo a nadie, ¿eh? ¿Este graffiti? ¿De qué es este graffiti? No entiendo por qué. No entiendo por qué pasa este graffiti. No entiendo qué significa. Son los peruanos los que lo han puesto. Van encima, ¿Cómo ven, chicos? Gracias, mi Saracatunga, hermano, por esos 1,000 pesos de Chile. De hecho, hay un jugador chileno en el equipo que acaba de jugar hace rato, Yo creo que le voy a decir que quiten ese graffiti a esos manes, Luis, que quiten el graffiti, chicos. Porque, bueno, yo creo que no... Nada que ver, ¿no? ¿Qué clase de...? Nada que ver. Ya lo taparon. Ahí ya tapó el graffiti, chicos. Pero bueno. Que gane Perú, dicen. No, hombre, mi Carlos. A ver si ganan, chicos. Porque tienen un rival muy fuerte, la verdad, Te quitas lo divertido de la vida, dice el Aldair. No, mi Aldair, tú eres de esos que les gusta poner hasta graffiti. No, por edad. Y lo quitó y puso esta. Ah, no, no lo quitó, ahí está. No, hombre, chicos, ya lo quitó. Mira lo que puso encima, man.
Le puse una carita como dando likes. Bueno, ya, chicas. Se portó bien al final, ¿eh? Recapacito. Un saludito para el Cristian. Eso sí, de un niño latino. No, si no tiene nada de malo, chicos. Obviamente no tiene nada de malo, pero se puede malinterpretar. Así que yo prefiero que lo quite. ¿Cómo adelanto el directo? Mariana con una máquina del tiempo. Antes eras más genial. ¿Qué te pasó? No, hombre, mi King. Se puede malentender, bro. Yo no sé por qué pone ese graffiti, pero ciertamente se puede malentender. Porque la mayoría de esos niños son como niños que vienen de... No sé cómo se le llama en Perú, aldea, pueblo. Y obviamente muchas personas no lo hacen con buena intención, chicos. Y la mayoría de estos no. Bueno. ¿O cómo ves tú, Rafa? No, es mejor que no los ponga. Claro. ¿Cuándo juega Corea, dicen? No sabría decirte, pero pronto. Seguramente como en 2 semanas, ¿eh? ¿Porque es negro? No, mi bro, no es por eso. Es que existe cierto... No sé por qué, pero en Latinoamérica siempre existe cierto prejuicio con las personas que son de provincia, como dirían allí, de pueblo. En mi caso no, pero sí he visto mucha gente que ve a alguien así y dice, ¡ah, es un serrano! Y obviamente que eso me molesta. Por eso mismo digo, prefiero que lo quiten, porque no quiero ver ese tipo de comentarios. Y eso sí, ¿cómo es, amigo? Roswell, ¿cómo estás, mi King? Muchas gracias, mi bro, por esos 5 solesazos de Perú. Y eso que ahora no me dejaste un mensaje acá para conquistarme. Se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro, mi bro. Bueno, vamos a esperar a que den ready, chicos. Falta un jugador en el equipo de IBG. Carlos, Enrique, tú eres mi gay, mi King. En vez de mi rey, vas a ser mi gay. En fin, Latinoamérica, así ¿cómo? Es. ¿Cómo? No, es que él me dijo eso. Es que él me dijo eso primero, por eso yo le contesté lo mismo. Gracias, mi Roswell, hermano. Tienen que leer el contexto. Él me estaba insultando, ¿eh? Bueno, vamos a esperar nada más, chicos. Sigue. No. Él empezó, así que si él se lleva, que se aguanta, ¿eh? Pues el segundo round del primer capítulo. Oportunidades de insta-kill, buenas oportunidades con el tanque. Vamos a darle poco tiempo nada más. Me parece que deberíamos abrir un slot. O ese hace está en el equipo. No, ya estaba en el, ya estaba entrando. Se ha tardado un poquito, pero ya ha entrado, chicos. Ya ha entrado al final, ¿eh? ¿Qué pasa, mi Chucky? Mi chelo. Roswell, muchas gracias por tus 51 centavos. Pasa, mi Roswell, mi bro. Anda, donador. También otros 2 soles peruanos. Te agradezco mucho, mi King Kong. Vamos a darle, chicos. Vamos a comenzar. ¿Qué habías dicho, Rafa? El ACE es Lord, güey. Ah, no manches. Este compa se cambió. Se puso el nombre de un detergente, ¿ah? ¿Eh? Estamos iniciando, chicos. Sí. Promoción bueno. Gratuita. No, hombre, qué tremendo. Pobrecito ese Lord. Yo creo que lo han de haber contratado los de blancos como nuevos hace los ASA. Oye, el equipo peruano está jugando precisamente adelante con la escopeta neverita del equipo de Perú Rave. Va a salir el tanque próximamente al 27%. De hecho, un poco más y sale el tanque. Se aproxima el hit a continuación. Este hit es el primerito antes del tanque, por lo cual debería ser importantísimo que intenten desgastar bonus. Ya se ha hecho respawn el Hunter, no consigue hacer la skid. Va a entrar también la Spitter. El Boomer se va a guardar junto con el Smoker para hacer daño sobre Ellis. Bastante daño ha hecho, de hecho. Va a sacar el tanque ahora mismo. Pero bueno, está intentando sacarse rápidamente la horda con esos movimientos que me dejan mareado. Jesis, muchas gracias por tus 38 centavos. Gracias, hermano. Si @NXJN no juega con nosotros en el partido, contrata a Lalo, tomaremos Jerusalén. No, hombre, mi King, vas a tomar Jerusalén. Y yo me voy a robar al Jenny, mi King, ¿eh? No te creas, ahí podemos compartirlo. Jenny es para todos, ya te la sabes, mi buen Jesse. Muchas gracias. Va a entrar el Charger, quiere buscarle tiempo al tanque junto con el Jockey. No creo que sea suficiente. Se van a reposicionar ahora sí. Viene el Hunter también, intentaba buscar el stun con el buen Ninja, pero no lo consigue. Tanque ya está en la partida, chicos. Tanque para el equipo de IBG. IBG tiene el tanque, muchachos. Lo tiene Bugatti. Bugatti creo que es jugador... Creo que es jugador chileno, chicos, así que bueno, vamos a ver qué tal le va. De hecho, hay pocos jugadores en Chile que jueguen Left 4 Dead. Sí, bastantes que tienen buena calidad, pero la mayoría están retirados. O la mayoría ya no juegan Left 4 Dead. La verdad es que jugar Left 4 Dead en Chile es difícil porque no... De servidores competitivos no hay casi servidores en Latam. De hecho, somos el grupo que más servidores tiene en Latam. Todos los demás intentan nada más imitarnos, pero no, tienen puros servidores de computadoras de 2 núcleos. De hecho, nosotros somos los que más o menos mejorcitos servidores tenemos en Latam. Y tal vez eso se deba... Por eso que no haya muchos jugadores en la TAM de Chile. Yo les digo, yo en Chile, yo vivo en Chile actualmente. Y no, el ping está muy alto aquí. Hay mucho ping. Quiero jugar Halo y me da 200 de ping. Bueno, 130. Servidor de Brasil, pero no, chicos, muy feo. Sí, sí, no. ¡Ah! Oh, se le hizo bot el tanque. No, chicos.
Aquí vemos al equipo de BG haciendo voz del tanque. Humilde como siempre el equipo de Argentina. Sinceramente no encuentro cómo es que se le hizo voz. Aún así están desgastando bastante. Lo están haciendo bien. Aún no consigue incapacitar a nadie el tanque, pero está precisamente muerto. Humilde el jugador chileno. La verdad es que como pocos en cuanto a la humildad que derrocha este hombre. De hecho lo emana desde su cuerpo. Y mis felicitaciones a este hombre porque sinceramente... pocas personas como él, la verdad. Está dando la ventaja al equipo peruano para que pueda iniciar ganando el equipo peruano. Ah, oh, a menos que le metan una instant kill, ¿no? Y bueno, eso podría ocurrir ahora mismo. No, no podría ocurrir. ¿Por qué no le dieron el ciclo? ¿Sí? Puedes esconder la pantalla, ¿no, Lalo? Sí, ¿qué pasa? Hay un ping verde, acuérdate que no debe haber, güey. Ah, sí, cierto. ¿Cuánto le subo? ¿Cuánto le subo de ping? 20, 25. A ver, es... es Buga. Se va a poner 25 más de ping. Vamos a subirle el ping a Bugatti para que no haya ping verde en el equipo de IBG. Ahí le subimos el ping a Bugatti, chicos. Nosotros podemos controlar todo, muchachos, porque soy como Jesús en el servidor. No se crean, chicos, es una mamada lo que dije. Pero de todas maneras, podemos subir el ping a los jugadores, Sara, así que no tenemos problema. Muchas gracias por podemos tus un peso con equilibrarlo. 10 centavos. Me retiro del chat. No, hombre, mi Saracatunga, no digas eso, mi bro. Si justamente estamos viendo que está jugando Chile, mi Saracatunga. Me vas a hacer falta, mi bro. Muchas gracias por esos 1000 de Chile. Pero no te vayas, mi King. Quédate, mi bro. Disfruta la partida, mi bro. No dejes que eso te afecte. Vas a ver que este equipo no te va a decepcionar. Es un equipo muy bueno. De hecho, le ha ganado Corea Gaming. Cuando su mejor momento, tal vez, ¿verdad? Pero no, no. Pero ya vimos que Corea Gaming tampoco es invencible, ¿no? El otro día hemos visto cómo Babylonia le ha hecho un par y casi les gana, incluso, ¿no? Eso es administración, 10 de 10. Así es mi comando, Érico. Nosotros estamos preparados, hemos mejorado muchísimo a lo largo del tiempo que llevamos organizando torneos. Hemos mejorado mucho y ahora mismo puedo decirles que tenemos pues una administración bastante sólida comparada con otros torneos, por supuesto. Va a entrar el Gid a continuación, acompañado del Cherry. Lo ha hecho maravilloso para terminar incapacitando un jugador. De hecho, a pesar de que se les ha hecho bot a IBG el tanque por el jugador chileno que no pudo jugarlo, no les va a importar mucho porque se van a llevar la ventaja, Rafael. Aún así van a llevarse la ventaja en el marcador. Mira nada más, ya les quitaron más bonus. Imposible que Perú Raid lleve con ventaja a pesar de que les regalaron un tanque, ¿no? Fuerte la cosa. Si no hubiera perdido ese tanque, tal vez hasta hubieran hecho wipe y estarían ganando bastante, bastante bien. Pero pues de los errores se aprende, a ver si no vuelven a perder otro. Sí, bro. Sí, el Caracatunga, el único jugador chileno en la partida. No, hombre, mi bro, pero no te preocupes. De todas maneras, no va a ganar este round Perú Rey. A pesar de que les han regalado el tanque, no va a ganar Perú Rey este round. Van a irse casi empates en el round, pero ya con el desempeño que han tenido, los hits que se han comido, sobre todo, no les va a dar oportunidad de llevar un mejor marcador. Va a entrar el hit a continuación, aprovechando el boomer únicamente sobre un jugador. Yoki viene para molestar. Se lo saca de encima, pero aún así le sigue desgastando bonus el team de IBG a Perú Rey. Le sigue sacando bonus. Y el único bonus que se mantiene es el de triple A, 4A, que diga, cuádruple A. Y bueno, por lo demás, bonificación únicamente de 231 puntos. 231. Recordemos que IBG llegó con 400 bonus, casi 400, o me parece que un poco más de 400 bonus. Pero bueno, tampoco va a estar tan mal, ¿eh? Yo creo que va a ser marcador parejo. Dúñame, dice el Chelo. Chicos, casi 1000 personas, pero no veo ni que lleguemos a 500 likes. Muchachos, apóyenme. Yo sé que podemos llegar, matemáticamente es posible, muchachos. Ayúdenme a llegar a la meta. Para que papi YouTube nos recomiende. Intentaba hacer el Ninja el Hunter, pero es eliminado sin problemas. El Charrier que termina entrando, pero hacer el ridículo porque no le conecta a nadie. Eliminada al Spitter, tienen que avanzar y llegar hasta el refugio. Creo que esto les va a dar tiempo de llegar sin ningún problema al equipo de Perú Rey. Viene limpiando por acá la horda que queda esparcida. Tienen que apresurar el paso porque si no les van a dar chance de sacar otro hit. Y si no les habían sacado todo el bonus, ahora sí se los van a sacar, ¿ah? Triple A cubriendo el respawn. Lo va a agarrar el Smoker. No consigue hacerlo. Bien que llegan al refugio. Son 568-620. Como se los dije, no pudieron igualarlos a los argentinos. Pero bueno, lo han intentado. No ha estado nada mal. De hecho, la partida va pareja, ¿eh? Bastante pareja. Poquita, es poquita la diferencia. Muy 52 poca, sí. Puntitos 52, nomás. Sí, 52 puntitos. Es poquito. Ese es mi postmortem. Un poco tarde, pero aquí ando. Bienvenido, mi bro. Apoyen con sus line, nenes. Gracias, bien. Dice mi Aldair. Claro, el faraón va a volver a castear. Sí queremos invitarlo, pero no sé exactamente cuál, ¿eh? Ese tanque murió muy rápido, como un Bugatti. Así es, mi King. Estaba haciendo honor a su nombre. Apenas escuchó así. Y ya se murió. Así es. Me dicen, la locomoción, mi buen Wal.
Vamos al capítulo número 2, round número 1. Lo va a jugar de nueva cuenta el mismo, el equipo de IBG como supervivientes, aprovechando que tiene la ventaja en el marcador. Este capítulo va a ser interesante. Tenemos un Tengel 31%, por lo cual este capítulo puede ser para los dos. Aquí el que wipee primero o el que haga más daño con el tanque se va a llevar la ventaja al siguiente. Lo que no me gusta de los tanques al principio, al menos en los primeros capítulos, es que siempre se puede pronunciar un equipo superior ante el otro. Esperemos que eso no ocurra. Eso también puede ser interesante porque podemos ver voltis épicas, partidas intensas intentando voltear un equipo al otro. Pero también puede ser contraproducente porque si un equipo se declara más pingón en este capítulo, le va a costar mucho al otro igualarlo. Recordemos que este mapa tiene 4 nada más. 4 nada más. Ven y sana, mi dolor, dice el Jefferson. ¿Qué te pasó, Jefferson? ¿Andas herido? ¿Andas dolido o qué? ¿Dirías un Ichan por $100? Sí, mi King, primero suéltalos y luego digo. NTR versus Nakano Sisters. Sí, sí. Hombre, se acaba el mundo, ¿sí o no? Se acaba el mundo, chicos. NTR contra Nakano Sisters. ¿Quién ganaría? ¿Tú qué piensas, Rafa? ¿NTR o Nakano Sisters? Si sigue el capitán de Dark Nation, yo creo que las Nakano sí podrían dar buena pelea. Sería su creo primera partida ganada. Sí. No, hombre, chicos. Oye, Nakano Sisters tiene una mala suerte tan terrible. Que ya, no manches, no han fíjate ganado una no sola mal, partida. No juegan mal, pero no ganan una. Los ataques que hacen como infectados son muy buenos, pero no me ganan, les falta práctica con superviviente. Sí, no. Solo me ganan a mí, chicos. ¿Qué fue? Pi, 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 pi. Vamos a iniciar, chicos. Ya van a dar ready. Pues va a jugar el equipo comandado por Rising, el equipo de IBG. Integrante estaqueo. También está Bugatti. Vemos por ahí a Zirk. Están preparando primer hit por parte del equipo de Perú Raid, que va perdiendo abajo en el marcador, pero no es mucha la diferencia. De hecho, respawn el Yoki está posicionado en la parte superior. Quiere sorprender también el Charlie, ya ha hecho respawn muy pronto para mi gusto. Pero a lo mejor quieren asegurarse de que no salgan todos, o tal vez no les va a funcionar del todo bien porque ya terminaron saliendo todos. Charlie consigue conectar al final de cuenta, a pesar de que estaban busteando. El Spitter no lo hace muy bien. No va a haber mucho daño, de hecho. Se levantan casi intactos, van a moverse, van a sacar al tanque. De seguro que les da tiempo de sacar al tanque, chicos. ¿Dónde lo van a enfrentar? Tanque muy difícil. Eso, el Spitter escupió para ella misma. Parece que ya no encontró objetivo, o la mataron muy rápido también, ¿eh? Porque así a veces los jugadores siempre la traen contra el Spitter, man. Muchas veces se encargan de estar buscando en cuanto dónde va a salir el Spitter para matarla antes de que vomite porque hace mucho daño. Pero mira nada más, mi Rafa. El tanque, ¿dónde va a salir? Porcentaje interesante, ¿eh? De hecho, muy interesante. Podrían incluso hasta meterle... podrían incluso hasta meter, güey, porque hay unas zonas muy cerradas, muy, muy pequeñas, y hay vehículos y todo. Bonita forma de eliminarle la lengua al Smoker. No consigue hacer absolutamente nada. Ese gira es eliminado y el tanque ya está presente. Creo que van a regresar a esta zona y aquí podrán hacerlo bien. De hecho, sí. Y lo más interesante es que el tanque puede cortar camino. Mira, precisamente lo está haciendo. ¡Ay, se cayó! Bueno, ya no les dio tiempo, chicos. Ya están posicionados en la parte superior. No le ha dado tiempo al tanque de llegar. Pero sí tiene un vehículo en terreno peligroso. Tiene una cajita, una patrulla más adelante. Lo malo del tanque es que ya la posición la tiene mala, ¿eh? A pesar de que, como te decía, la zona era favorable, ahora ya no. Ahora la zona no es favorable. Porque fíjate nada más, el posicionamiento que está jugando IBG es muy bueno. Ustedes no lo notarán a simple vista, pero aquí la posición táctica la tiene en desventaja el tanque. Porque aquí... esa zona les da la oportunidad de moverse más rápidamente, por así decirlo, porque están inclinada. Y el tanque, al momento de salir e intentar subir la cuesta, ellos se van a ir automáticamente para arriba y le van a meter un push. Luego te cuento por qué, mi bro. Luego te cuento porque le van a hacer muchísimo daño al tanque cuando salga de ahí. El tanque lo tiene DBN y está en segundo control 80%. Segunda barra de frustración, así que va a tener que entrar ahora mismo. Y como les digo, ahora el tanque se va a comenzar a mover. Está intentando evadir las balas, pero ya le están conectando, chicos. Ya le están conectando. Le han metido 15% de daño y todavía ni siquiera llega. ¡Ay, la cajita! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué chico, Juan! ¡Qué buena este tanque! No, ya nada más con que los mate. Ya con eso wipea. No le importa nada. Los va a matar. Yo les traigo la suerte a los jugadores. Cuando digo que no la van a armar, la hacen de lujo, chicos. Y cuando digo que sí, que no. No, hombre, el equipo peruano. Tremendo tanque que está metiendo este hombre. Pero qué pingón me salió, mi Rafa, ¿a poco no? Mira cómo le da el Yoki. Uy, uy, uy. No, tremendo wipe, chicos. Tremendo wipe por parte del equipo peruano. Se confiaron, la gente, ¿eh? No vieron la cajita. No se lo creen, ¿no? Sí, es que yo creo que sí la vieron. Pero sabes, más bien, sí sabían que la caja estaba ahí. Pero lo que no sabían
era en qué trayectoria la iba a mandar el tanque, porque si te fijas, las hierbas no permitieron que vieran, mi bro. Las hierbas fueron las que no permitieron que viera, sí, chicos. Y se esperó bastante bien el tanque, fue muy buen tanque ahí. Sí, no, sí, bueno, estoy concentrado, chicos, no, no pierde de vista el objetivo. Me sorprende mucho el equipo de Perú Rey, porque viene saliendo casi desde las sombras, Mikin, ¿eh? Viene saliendo casi desde las sombras y la están jugando bastante bien hoy. Le están haciendo frente a uno de los mejores equipos del torneo. Puras sorpresas, mi bro. Al igual que el caso de Babylonia, también puras sorpresas, chicos. Puras sorpresas. Juega Perú ahora como supervivientes. Tiene la ventaja de llevarse la partida, de llevarse el round y también la posibilidad de voltearla, ¿no? Puede venirse la Voltis, chicos. La Voltis se siente fresca. Ay, 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 pero no te subas al ácido, Rochelle. Ya te había dicho que no era Gampi. No, hombre, esa Rochelle. Se hizo daño, pero pues por gusto, Neverita. Por gusto, porque le gusta. Pero bueno, chicos, tanque al 31%. Lo va a jugar el equipo de IBG. Lo va a jugar Cirque. Así que bueno, vamos a ver qué tal se desempeña ese tanque, porque debería de ser bueno, chicos. Debería ser bueno. Debería ser bastante bueno. Van a comenzar a avanzar. Ahora mismo nos encontramos en un avance del 29%, cerca de sacar el tanquecito. Muy, muy cerca, chicos, muy, muy cerca. Sí, mi Antoni. Mi Antoine. Te agradezco, mi rey. 50 pesos mexicanos, mi king. ¿Me compro un medio pollo o qué, mi king? Muchas gracias, Antoine, bro. 7, muchas gracias eres por tus 2 pesos con 47 centavos. Crack, chingones torneos. Gracias, me los veo, rey, a la hora de comer en repetición XD. Muchísimas gracias. Saludos, bro. Saludos, mi king, hasta México, eres un grande, mi king. Uy, mira nada más, mi bro. Termina entrando el tanque muy rápidamente. No ha perdido nada de tiempo, ya le están metiendo push. Ya consigue conectar sobre su primera víctima. Le están metiendo entre todos, chicos. Ha entrado agresivo el tanque. Termina batiendo al primero, le queda bastante vida. De hecho, esto puede ser wipe. Ha entrado repartiendo puñetazos, este hombre no le tiene miedo a nada. Le queda muy poca vida también, tenemos que decirlo, 14%. Entra el boomer ahora mismo, 9%. Puede matar a Eli sin problemas. Lo termina matando por detrás, le mete con la mele, le mete con Toño. Muy buena la estrategia, pero mal ejecutada. Dice mi Marco, muchas gracias, Marquito, mi bro, por esos 16 meses apoyando al canal. Mi rey, eres de los más veteranos, mi Marco, ¿eh? Eso nadie te lo va a quitar, mi rey. Muchísimas gracias. Y la carita de gato, mi rey. No, hombre, chicos. ¿Cómo viste eso, Rafa? Parecía bueno, pero al final no lo fue. Es que entró muy agresivo. Es que no. Y aparte no se fijó que lo estaban meleando y pues ya sabemos lo que hacen, ¿no? Sí, bro. Hamburguesa de tan con esos cuerpo a cuerpo. Le ha metido muy buen push ahí con la mele. Y bueno, la verdad es que al principio parecía que efectivamente iba a hacer mucho daño porque la zona era cerrada. Pero aún así lo han pusheado con cabeza fría y el equipo de Perú Rave le está ganando, uno de los mejores equipos del torneo. Impresionante la cosa, estoy que no me lo creo, pero sí, chicos. Y de hecho incluso tienen bonus de 568 puntos y oficialmente hay Voltis, chicos. Oficialmente hay Voltis. Uy, interesante la partida, mi Agustín. Muchas gracias, mi Agustín. Agustín Pérez, muchas gracias por tus 38 centavos. Cubondala, ¿lo llegó tarde? A tiempo, mi Agustín, a tiempo. Porque precisamente estamos tal vez en el momento más excitante de este match, ¿eh? El mejor momento pudiste llegar. En el mejor momento pudiste llegar, porque precisamente acaba de voltear la partida Perú Rey. Y no a cualquier equipo, man, se la está volteando uno de los mejores equipos que tenemos en el torneo. Así que imagínate nada más, estos peruanos la verdad que me sorprenden cada día más. Practican mucho, se les da este juego, muchachos. Siguiente hit que viene a continuación, tienen un trigap con la ayuda del boomer. El número se está buscando una posición favorable, tienen que intentar tirarlos lo antes posible. Si no, aquí se va a venir muy fuerte la diferencia, muchachos. Muy fuerte que se va a venir la diferencia. Ya escucha el Yoki, no lo ve, pero ya consigue verlo. Ahora sí que entra el hit a continuación. El Chari es el único que se equivoca, pero hubiera sido trigap. ¿Se van a guardar el boomer? No, no consiguió hacer nada ese boomer. Pues todavía mantienen buen bonus, Rafa, ¿eh? Yo creo que lo único que les queda ahora es intentar superar. Es que ya no necesitan siquiera llegar con bonus al refugio. Con que lleguen. Son puntos por distancia. Vamos a ver. Por distancia son 600 puntos. Son muchos. Bastantes. Son bastantes. Efectivamente. Llegan hasta la zona de armas. Fíjate que siento que IBG ha quedado a deber, ¿eh? O sea, para lo que han dicho que es el equipo, no lo veo así como lo que es, pues, en realidad. Bueno, la verdad que sí es un buen equipo. Uy, bonito skit que le termina metiendo ese Hunter. Es un muy buen equipo, la verdad. Tiene buenos jugadores y, de hecho, con mucha experiencia. A lo mejor ya están medio oxidados, ¿no? También podemos decir que este equipo viene de un creo que viene de K-Warriors, algo así. Es un equipo que viene ganando un montón de competencias internacionales. Pero bueno, estamos en la Copa Mundial y ya las cosas cambian, ¿no? Recordemos que ya aquí son los mejores equipos del mundo, no son cualquiera.
Y no solamente eso, sino también considerar que a lo mejor ya también muchos están medio oxidados. Los años pasan y no a todos les vienen bien. Muchos ya están medio oxidados. Pero aún así, es un buen equipo, ¿eh? Y creo que si se confía a Perú Rape, se la van a voltear en cualquier momento. Se la van a voltear como si nada. De mí te acuerdas y no, Rafa, ¿eh? Si en la primera que se confía a Perú Rape, se la voltean. Así es que eso sí, sí, pasa así. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Sammy, Alex, ¿estás cantando o qué, mijino? Me estás conquistando. En este momento ya tienen las latas por acá, el equipo de Perú Rave. Y sigue jugando bastante bien. De hecho, ya van a mandar las latas al otro lado. Sigue jugando bastante bien. Ahí vamos a rociar con la mano loca. A ver. No, ya no. Ya se le quitó la mano loca. Y bueno, chicos. Avance del 85%. Tienen que depositar las latas. Siguiente hit que viene a continuación. Me parece ser que pueden sacar un quad. No, les toca Spitter. No tienen suerte con el ciclo. No lo están manejando bien los de IBG. El cicle. Van a meter ahora mismo las latas. Las están metiendo. Va a entrar el Hunter. Lo hace muy bien. Termina separando un jugador. La Spitter va a entrar a continuación. Pero sí alcanzó a meter la lata, Rafa. Sí la alcanzó a meter. Van a sacarles todo el bonus, ¿eh? Van a sacarles todo el bonus ahora mismo. Ya nada más queda el de DBN. El de DBN, pero ya, chicos. Le sacaron todo el bonus prácticamente con ese hit. Prácticamente todo el bonus. Semichari. Eso sí, mis buenos, mis muchachones. Se hicieron la Voltis. Qué buena, la verdad. Me sorprendió mucho el equipo de Perú Rave. Y de hecho, fíjate que Perú Rave no entró directamente en las inscripciones porque me parece que no sé si se habían inscrito o no, pero han entrado después. Ellos han entrado cuando un equipo se ha salido y todavía ni siquiera jugaban, todavía ni siquiera participaban. Se ha ido un equipo y han entrado por ese equipo. Y la verdad que ha sido la sorpresa también del torneo. Al igual que Babylonia, han sido una de las sorpresas del torneo. Bien, ahora mismo el siguiente hit. Es eliminado sin problemas. No desgastan la bonificación todavía. Y yo creo que ya no les va a dar tiempo de sacar otro hit, ¿eh? Ya van a llegar seguramente. ¿Quién sabe si les dé tiempo? Porque vienen unos desangrando, pero tal vez no. Hola chicos, ¿cómo están? Somos más de 1200 personas en el directo. Les agradezco muchísimo por el apoyo. Si te está gustando el contenido, si te gusta mi esfuerzo, si te gustan nuestras competencias, quiero informarte que nosotros no somos una organización grande. Somos un grupo de amigos que con el tiempo y con el apoyo de la gente hemos alquilado un montón de servidores en Left 4 Dead. Ahora mismo tenemos casi 60 servidores. Esto con nuestro propio dinero, con las ganancias de YouTube. Les agradezco muchísimo, chicos, a la gente que nos apoya, porque con sus ganancias nosotros seguimos manteniendo todos los servers para que ustedes jueguen. Los torneos tampoco nadie nos patrocina, muchachos, todo lo pagamos de nuestra bolsa. De hecho, el premio de este torneo ya va ascendiendo a los $500, en parte también gracias a sus donaciones. Y bueno, les recomendaría que si les gusta el contenido y quieren apoyar, pueden dejar su like, que es gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, y suscribirte por si quieres seguir viendo el torneo, que está muy bueno, está bastante bueno, chicos. Así que les agradezco mucho y ya saben, si quieren apoyar pueden hacerlo, muchachos, con toda la confianza. Es gratis, chicos. El chavo les gana, así es, mi king. Y bueno, 1364, no ha estado nada mal. De hecho, el equipo de Perú Rapes se está poniendo arriba, mi bro. Capítulo número 3, y ese es el penúltimo. La verdad que la sorpresa, mi bro. Yo esperaba que esta partida no fuera nada la reñida, ¿eh? Yo pensé que iba a llegar IBG y les iba a dar la tunda, les iba a dar unas nalgaditas. Pero no, nada que ver. La están jugando bien al momento. Y bueno, veamos qué es lo que ocurre. Porque ya estamos cerquita. Ya estamos cerquita de llegar al clímax. ¿Están cambiando de lugar, parece, o qué? Ahí están acomodando. Estaba uno en el otro equipo. Es que a veces pasa, ¿no? Entran en la partida y aparecen en el otro equipo. ¿Qué pasa, mis cenes? Pues mira, Rafa, estanque el 77%. Para nadie, mi bro. Pero ¿te acuerdas qué partida fue? Mira, les voy a hacer que vean un déjà vu, chicos. No sé si se acuerdan de la partida. Uy, eso me asustó, man. Pensé que había un zombie aquí. Pero dije, ¿desde cuándo los zombies están desnudos? Pero no, chicos, era un maniquí, ¿eh? Bastante miedo da esto. ¿Te acuerdas la partida, Rafa, de Sim contra el equipo este de... ¿Cómo se llamaba? Me olvidé, ¿no? Justo jugaron ayer. ¿Cómo se llamaban estos? ¿De Aprox o quién? No, el equipo Just Another Team. No, hombre, man, justamente en este capítulo, man, Just Another Team iba ganando. Y en este capítulo fue en el que se las voltearon, man. Ya fue muy difícil recuperarse. Esperemos que no le pase lo mismo a Perú Rave, ¿eh? Esperemos que no le pase lo mismo. No se confíen nada más. Que no se confíen, porque aquí se la voltearon a Just Another Team. Iban ganándole también a uno de los mejores equipos. De hecho, el mejor equipo australiano que existe en el mundo. Les iban ganando y se las voltearon, ¿eh? Just Another Team también ha sido una sorpresa en esta competencia. Un equipo que no lo he visto, no lo había visto yo. Salió de la nada
y llegó, y todavía está en el torneo, de hecho, todavía está en el torneo, le ha llegado sorprendiendo bastante. A jugar el equipo de Perú Rape como supervivientes, todavía tiene la ventaja en el marcador y de hecho una ventaja bastante jugosita, es una ventaja interesante y les puede servir muchísimo, pero si no se ponen las pilas, se las pueden voltear en este que es el capítulo número 4. ¿Hay servers en Ecuador? No, mi bro, pero tenemos servidores en Perú que te pueden dar muy buen ping, tenemos servidores en Chile que también te pueden dar buen ping. Y bueno, creo que hay un servidor en Brasil, pero nadie juega en él. ¿Por qué no da tan buen ping? Nada mejor ping los de Perú. Todo el mundo juega ahí. Bueno, chicos, terminan eliminando el hit. Aunque les ha hecho bastante daño. De hecho, no se puede mover. Nick está atorado aquí contra los commons. Tienen que ayudarle, tienen que limpiarle la horda. Avance apenas iniciando el 17%. Capítulo épico. Una de las campañas más jugadas en Versus, en Vanilla, considero yo esta. ¿Cómo le encanta a la gente jugar este mapa? Este es igual que Feria, igual que Alta Médica. La gente lo juega muchísimo. Pero a mí no es mi mapa favorito, sinceramente. No es mi mapa favorito. Pero bueno, para mucha gente le encanta. Siguiente hit que viene a continuación. Desgastando también bonus con el Spitter. No lo hace mal el equipo de IBG. Están metiendo hit tras hit. Están resultando efectivos. Pero tienen que hacerlo mejor si es que quieren que lleguen al tanque. O sea, al menos con menos bonus. Menos porcentaje de vida. Para que pueda hacer wipe. De lo contrario aquí, posiblemente pueden ser eliminados del torneo, En Guatemala tampoco hay servidores, mi king. Pero tenemos un servidor en México que te va a dar buen ping. Porque creo que Guatemala está a un ladito de México. Así que puedes jugar en ese servidor. La verdad que somos, creo que, los primeros grupos que tienen servers en México. Es un proyecto que todavía no está verde. Pero vamos a meter más servers en México posiblemente el año próximo. Porque no hay mucha gente todavía que juegue el F en México. Hay mucho gamer en México. De hecho, México es uno de los países con más gamers. Al igual que Perú. Pero la mayoría están en Warzone, ¿no? Warzone en México es una religión. Y bueno, ese es el motivo. Es que allá no, hasta los cantantes juegan Warzone. Ya se perdieron las buenas costumbres, ya no hay cultura. Pero bueno, muchachos, continuamos. Sí. No te creas, man. Digo cultura porque los juegos, bueno, de la vieja escuela ya casi nadie los juega, man. Y es la verdad, no. Los videojuegos de la vieja escuela ya no son muy populares. Ya, pues la mayoría de los gamers en México tienen buen computador, ya. La verdad, las cosas como son. La mayoría ya tienen buenas computadoras, buenas consolas. Y ya los viejos los juegos de la vieja escuela, los juegos antiguitos, ya no los pelan, man. Ya no los juegan. Y eso no está tan chido. Porque a mí, yo soy fan de todos los juegos de la vieja escuela. Aunque también me gustan los nuevos. Pero por ejemplo, a mí me gusta un chingo el King of Fighters, ¿no? Me gusta mucho Left 4 Dead. Me gusta mucho el GTA San Andreas. Hay muchos juegos que todavía son viejitos, pero son chidos, son bonitos, ¿no? Y bueno, chicos, avance el mapa, oportunidad de hit interesante. La zona de las escaleras, de hecho, aquí podría haber un buen smoker. Ciclo de hit está bastante bueno, de hecho. Junto al Jockey, tienen Charger, tienen Boomer. Un buen Charger aquí podría ser el desequilibrio total para el equipo de Perú Rave. Podría ser un desequilibrio al total. Recordemos que aquí, a la hora de subir, si un Charger consigue bajar a alguien, se lo lleva hasta el último piso, puede recuperarse, pero sí le va a terminar incapacitando. Así que no puede ser muy bueno para ellos. Suben dos jugadores de Perú Rave, al final se está quedando Rochelle. No meten el hit, no entiendo por qué, no metieron el hit. Lo van a meter con el tanque tal vez, Hay pausa en la partida para el equipo de Perú. Pero se me hizo raro que no metieran hit ahí. Tal vez lo van a usar con el tanque, no sé. ¿Argentina es infectado? Sí, chicos, de infectados. Van a jugar, todavía no juegan. Vamos a esperar, chicos, a que se reintegre. No puede durar más de 5 minutos la pausa, No les dio spawn, creo. Posiblemente se lo ganaron, Alonso. Posiblemente le ganaron el spawn. Dice el Miguel, dice que le encanta el Free Fire. No, hombre, Miguel. ¿A poco sí, mi bro? No te culpo, mi bro. Tú puedes jugar lo que tú quieras. Que nadie te diga que no. Y es viernes de Free Fire. Así es, Miguel. Hoy es viernes de Free Fire. Para que invites a tu jefe, mi bro. Para que jueguen Free Fire los dos. El CSGO 1.6 es good. Así es, mi Yoshi. Por cierto, el próximo año tenemos torneo de CSGO contra Strike Global Offensive, Vamos a jugar. Vamos a hacer el primer torneo de CSGO. Y bueno, de hecho, va a estar bastante bueno, chicos. Va a estar bastante bueno. Considero yo que va a ser una chulada, chicos. Va a haber mucho apoyo. Yo creo que sí va a haber mucho apoyo porque CSGO es un juego que nunca va a morir, bro. Por más que salga Valorant, la gente va a seguir jugando CSGO. En algún momento van a regresar. Y es que tiene lo suyo, mi bro. Ese juego de disparos más. Al menos yo considero, bueno, entre ese y este, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Pero son juegos bastante buenos. Que nunca van a pasar de nuevo. No, hombre, sí.
te olvidaste del nombre, no es tan bueno entonces. No, sí, para que veas, para que veas. Tanque en la partida, chicos, el tanque lo tiene el equipo argentino. Va a entrar así nada más, chicos, no va a esperarse absolutamente nada. Viene a repartir daño en este momento, está enfocándose sobre Sky, lo va a batir. Vemos en primera persona cómo está sufriendo contra la horda, va a terminar abatiéndolo. ¡No, se pone las píldoras! Este hombre aguanta, está escorrioso. Le han bajado ya prácticamente el 80% de la vida. Y este hombre, la verdad es que ha aguantado como pocos, ¿eh? Va a mandar a volar a uno, no lo consigue. El tanque está muerto, chicos, le queda 20%. Bien que conecte ese golpe, va a levantar una roca, aunque sea para conectarla, pero no. Sea para abajo, chicos. ¡Ay! Le tocó el tanque a Keo. 5%, chicos, y está a punto de morir prácticamente. Creo yo que era un poquito para más, ¿eh? Se ha enfocado mucho con Rochelle. Yo, si hubiera jugado ese tanque, no hubiese intentado incapacitar a Rochelle. Hubiera intentado nada más desgastarle el bonus y irme a buscar a otro. Porque mira que está como nuevo Coach y Ellis con el bonus, no los han tocado. Y lo que ellos necesitan no es precisamente hacer wipe, sino nada más bajar bonus. Porque ve todo lo que tienen de bonus, 500 puntos bonus. Nada más con que hubieran bajado el bonus, ya con eso les daba chance de voltearla con bonus. Pero bueno, no, chicos, no han ido intentando hacer wipe. Y no les ha resultado la estrategia, no me puedo creer. Fíjate que siento que el tank bajó la vista en el último golpe que tenía que darle a Rochelle. Bajó un poquito la vista y el saltito que dio Rochelle fue suficiente para, para burlar este monotazo. Se puso las píldoras, le dio tiempo. Fíjate que Rochelle, a pesar de que obviamente le hicieron mucho daño, a pesar de eso, le vino bien, porque de lo contrario el tanque hubiera podido wipear, ¿eh? Le hubiera dado tiempo de wipear, porque ya los tenía en una situación muy muy mala. Y bueno, en ese breve instante de tiempo que no ha podido conectarle el siguiente golpe, pues ahí le ha costado caro, chicos, le ha salido caro. Y bueno. Libera la rata, Lalo. ¿Cuál rata, mi King? Ah, la de Nick. No, ahora no la puse, mi bro. La rata nomás la liberamos cuando vamos a... cuando es partida más 18, mi bro. Pero esta partida no va a ser Garena, más 18. Garena patrocina, ¿eh? Claro, chicos. Cuando es partida más 18, nos patrocina Garena. Ya se la saben, chicos. Siguiente hit, Peter se equivoca, se terminan eliminando, va a llegar Perú Rey hasta el refugio. Les han bajado el bonus a pesar de todo, esos últimos hits han sido efectivos. Les quedan a más 207 puntos bonus, pero era para que llegaran con nada, mi buen, ¿eh? Para que llegaran con cero bonus. Van a llegar, chicos, van a llegar. A este punto el avance es del 97%. Les da tiempo de sacar un hit o dos. Si son rápidos sacan dos hits, si no pueden sacar solamente uno. Pero posiblemente van a esperar porque tienen quad. Ojo, chicos, se puede venir el quad. Termina batiendo uno el jockey. Va a ser suficiente. El segundo que va a ser abatido en la parte superior. No creo que haya quad, pero sí que van a hacer daño. Van a desgastar bonus, lo están haciendo bien. Para hacer este el penúltimo hit no ha estado nada mal. De hecho les va a dar tiempo de sacar otro, ¿no? Les va a dar tiempo de sacar otro hit. Van a subir ahora mismo, no quieren perder. No quieren perder ni un instante. Pero aún así es que están a la nada, llegando al refugio. ¿Qué pasa, mi Agustín? Miembro del canal por 2 meses, mi bro, y el máster. Dice Chad, mi Argentina está, perdimos. Hoy no gana, pipipi. Todavía no acaba, mi King, todavía no acaba porque tienen que jugar los argentinos todavía. Así que espérate un poquito, porque todavía no lo des por perdido, mi bro. La verdad, yo le digo a la gente que no lo den por perdido porque los van a sorprender en cualquier momento. O ese Hunter, quién sabe qué estaba haciendo. Se aventó un clavado. Desgasta un poquito ahí, el jockey termina matando un jugador bastante bien. A las puertas del refugio matan a un jugador y le sacan casi todo el bonus, ¿eh? No ha estado nada mal, porque les han conseguido sacar el bonus ahí. Avanza ahora sí del 100%, pero nada más llegan 3. ¡Oh, no! ¡Oh, y el Charlie al final sí conecta! ¡Uy, por la parte de afuera también el Smoker! Más... le cerró la puerta y... ¿Qué? Fue un troleado, no sé, pero le cerró la puerta el compañero, güey. Con esos compañeros, ¿para qué quiero enemigos? Pero mira nada más, Rafa, sí le sacaron el bonus, ¿eh? Sí le sacaron el bonus con hits. Fueron persistentes, llegaron nada más con 84 puntos de bonus. Pero tenían 500 después de que sobrevivieron al tanque. Así que bueno, no ha estado nada mal tampoco, ¿eh? IBG, el rendimiento del team que representa a Argentina, no ha estado nada mal. Recordemos que es representa a Argentina, pero también tiene un integrante chileno, un integrante canadiense y el otro no sé de dónde es. Pero bueno, ahí está de todo un poco, ¿eh? Tu papuicero, bienvenido a la familia. De IBG, ¿no? Sí, es que es como un team Latam, no, ni Latam, porque tienen integrantes de Norteamérica, creo que de Europa, así que es un team de todos lados. Dice tu papito, gracias, no, no, papito cero. ¿Cómo dijiste? Que dije que los tanks de IBG han estado malitos, que por eso también les ha afectado bastante. Sí, la verdad que sí, creo que la diferencia y por el hecho de que va ganando Perú Rey es que ha tenido mejores tanques. No es que hayan jugado mejor como supervivientes, sino porque han tenido mejores tanques, nada más. No, hombre, tu papito cero, muchas gracias, mi rey, por unirte al canal. Qué grande, mi bro.
Se les agradece, muchachos, a todos los que nos apoyan con su membresía y al Jesse, que cada vez que hay streaming, bueno, hoy no, pero cada vez que hay streaming, regala membresías. Ese hombre es muy humilde. Estoy rodeado de gente muy humilde, chicos. Yo bien agradecido con ustedes. Un clásico ganarles, dice ese compa, el Google. ¿Ganarle quién? ¿Perú, Argentina o al revés? Entra ahora mismo primer hit por parte de los infectados especiales. No consigue conectar prácticamente ningún infectado de agarre. Únicamente el Boomer es el que trae la horda para molestar a Coach. Le van a sacar la horda a su compañero y van a seguir avanzando. Yo creo que aquí la quieren voltear. ¿Será que lo logran, chicos? Quiero saber la opinión de Rafa, que está con Caster conmigo. Y también quiero saber la opinión del chat. ¿Creen que IBG la voltea aquí o no? A ver, Rafa. Tienen que pasar el tank sin que les tumbe a ninguno. O sea, que no les quite nada de bonus y podrían voltear. O sea, voltear tal vez no, porque es bastante la diferencia. Bastante. Creo que podrían acercarse y en el siguiente capítulo podrían aplicarse bien. Y podrían hacerlo, ¿eh? La gente dice que no, que cero voltis. Unos hasta se ríen, dicen, no, nada. Y cagando. Oh, y ese Yoki mañoso, ¿eh? Siguiente hit que es eliminado sin recibir casi nada de daño el equipo argentino. Prácticamente el único que ha sufrido daño ahí es Bugatti con un poquito del Spitter. Yo, bueno, la gente dice que no, que ni cagando voltean, ¿eh? Dice Gato el Tachero, no está ni bro, 2 meses de apoyar como fiera. Dice Perú, si Perú hace wipe con el tanque ya es GG nomás. Efectivamente, mi gato. Si Perú hace wipe, GG nomás. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que yo creo es que no creo que volteen, pero yo creo que sí le emparejan, ¿eh? Yo creo que sí le emparejan. Y todo se define en el capítulo final, ¿eh? Yo les digo ya desde una que todo se va a definir en el capítulo final. Oh, bastante bueno ese Yoki para sorprender en el momento en el que aparece el Hunter, porque va a hacer daño, más daño sobre Bugatti. Ahora mismo por la parte de atrás también el Boomer va a traer más horda para hacer que avancen más lento con eliminando a los zombies. Pero bueno, chicos, yo creo que no la van a voltear, pero sí la van a emparejar. O hasta incluso hay un 50-50 de que volteen, ¿eh? Porque les digo yo, están jugando muy bien el capítulo. Todo va a depender del tanque. Del tanque y ya, chicos, del tanque y ya. ¿Quién sabe? Dice Jair. ¿Quién sabe, chicos? Eso sí, ¿eh? ¿Quién sabe? Porque, bueno, yo no veo el futuro. Bien que ha baiteado ese Boomer, Bugatti, y termina eliminándolo ahora sí. Va adelante, cubriendo los respawns bastante bien. Va a buscar si hay una melee, pero no encuentra ninguna melee. Llegan hasta el evento de horda, chicos. Ahora sí que sí, viene lo bueno, chicos. Lo más importante, sobreviven al tanque o no. Primer hit. Bueno, con el Spitter y la horda, le va a hacer daño a Nick. Ayúdelo, por favor. Un poquito más de daño sobre Nick. Casi a punto de llegar a salud de naranja, pero se van a mover, chicos. Todo depende del tanque, chicos. Aquí se define si ganan o pierden. En el tanquecito, chicos. ¡Uy, uy, uy! Ese Charger, madre mía, Bugatti. No te las comas todas, mi King. Compártela a tus compañeros también. No seas ¿cómo se dice? No seas goloso, mi King. Te comes todos los hits. Se termina comiendo el siguiente hit, Bugatti se va a poner las píldoras. Eso ya no es bueno, chicos, ¿eh? Ya no es bueno porque ya está desangrando. Ya se está desangrando, chicos. Ese Bugatti, MVP, ¿no? Van a llegar al tanque, chicos. Prácticamente están a nada de llegar al tanque. Un pequeño porcentaje Fernando más. Fernando Rivera TM, muchas gracias. Dice por tu Fernando, peso con 10 gracias, centavos. Por esos mil pesos. Lalo, ya llevo más de un año de miembro. Cara sorprendida, no sabía. No manches, Fernando. Fíjate que yo no sabía tampoco, Fernando. Porque nunca comentas en los streams. No, hombre, mi Fernando Rivera, muchísimas gracias, mi bro. Sí, estoy viendo que tienes la insignia de un año. Impresionante el tema, mi buen Fernando, mi bro. Te agradezco muchísimo, la verdad es que mucha gente siempre apoya de corazón y tú eres uno de ellos. Muchísimas gracias. Viene ese hit, el de support, el Hunter lo va a hacer muy bien para terminar de incapacitar a Bugatti. ¿Por qué no, chicos? Y a Bugatti le están metiendo todo el daño, chicos. Este hombre es el que se las come todas. El tanque ya le ha bajado la mitad de la vida, pero todavía tiene una muy buena oportunidad. De hecho, se la viene a plantear al Smoker. ¡Lo va a mandar a volar! ¡Coach, quítate de ahí! ¡Estás en el filo del peligro! ¡Ay! Sobrevive, no lo saca a volar, pero por poquito, chicos. Dos abatidos, chicos. Bonus, pues básicamente eliminado por mitad. Por mitad, chicos. Pero bueno, es que Bugatti se las come todas, mi bro. Ya está blanco y negro. De hecho, ahorita que lo levanten. No sé si deberían levantarlo o dejarlo ahí ya. A ver, ¿dónde está que no lo veo? ¿Dónde lo tiraron? ¿Cómo dices? No, estoy bromeando, chicos. Pero no. Ah, ya lo levantaron. Creo que sí está blanco y negro, ¿no? No, no está blanco y negro. Pensé que ya lo habían. Es que se ha comido muchos hits, pero no lo han incapacitado 2 veces, ¿eh? Pero casi tiran a Coach, mano. Quedó nada con el Charger de la escalera. Sí, no. No, ya no les va a dar tiempo de voltear la partida, chicos. Ni mucho menos.
tienen muy poco bonus y todavía tienen que básicamente pasar el evento de Horda. Esta partida increíblemente se la está ganando el equipo de Perú Rey, mi Rafa, contra todo pronóstico. Contra todo el pronóstico, chicos. Pero bueno, muchachos, desactivan el evento de Horda, va a entrar ahora mismo. Bonito skid, ¿de dónde se lo saca el Bugatti? Y sabe jugar este hombre, ¿eh? ¿Viste ese skid? Con reflejos felinos, ¿eh? Sabe jugar, nada más que por eso mismo le meten el... Por eso mismo le dan focus, Rafa. Porque como es el MVP, lo tienen que focusear, man. Es como cuando yo juego Left 4 Dead, siempre me focusean a mí, ¿eh? Por algo será. Por algo será. No es cierto, chicos. Es el pez del abismo. Siempre todos se ponen de acuerdo. Hay que madrear al streamer, hay que madrearlo. Pégale, claro. Pégale. Se ponen pez del de acuerdo, abismo, chicos. Muchas gracias. Ese es mi pez del abismo, muchas gracias. Con 28 centavos. 5 soles. Excelente torneo. Lalo, saludos desde la selva. Iquitos, Perú. No, hombre, mi bro, un saludo hasta la selva, mi pez del abismo. Iquitos, Perú. No, hombre, mi rey. Nada más, qué bonito. A mí me encanta vivir en esos lugares que son así, que son así, pues, al lado de la naturaleza, mi bro. Yo vivo ahora mismo al lado de la naturaleza, pero un lugar que no haga frío, porque yo acá donde vivo yo me muero del frío, ¿eh? Pero bueno, si no hace frío y estás al lado de la naturaleza, qué chido. Saludote, mi rey, al pececito. Pues bueno, bonificación de 309 puntos todavía. Si la mantienen, podrían llegar y emparejar un poquito al marcador, ¿eh? Pueden llegar cerca de los 2000 puntos, si la mantienen, ¿no? No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, sí. Porque, bueno, bonita forma de eliminar al Spitter con esa tremendo disparo de la Magnum. Y bueno, la verdad es que Bugatti no tiene nada que perder porque ahora mismo ya no tiene ping. Ya no tiene, más bien, ya no tiene bonus. Los que no tienen que recibir daño son Rising y Zirk. Si no reciben daño, van a llegar con 300 puntos bonus, la cual no está para nada mal. Buena forma de cubrir los respawns. De hecho, ya no les da tiempo a Perú Rey de sacar otro hit. Llegan 1754. Bueno, se están defendiendo, Rafa, ¿eh? Sí la pueden voltear en el capítulo final. Sí, todo depende del... Es que te digo, han estado jugando mal los tanques IBG. Y si los juegan bien en este último capítulo, podrían cambiar la historia. Sí, chicos. El rumbo de la partida va a cambiar. Si juegan bien el capítulo final, podría ser para cualquiera. Tu papicero, muchas gracias por tus 51 centavos. Muchas gracias, mi rey. Lalo, ¿me compartes tu autoexeco consejo para Sonemod? Claro que sí, mi bro. De hecho, yo compartí todas mis configuraciones con la gente. Todo lo que sé, yo ya los compartí con ustedes. Yo puse el anuncio en el chat. Ahí para está. Que vaya al grupo y cheque ahí la autoexeco. Así es, no, muchas gracias, Rafa, qué servicial eres. Ahí está, chicos, Nightbot ha enviado un link. Ese es nuestro grupo de Discord, chicos. En el grupo de Discord, ustedes van a poder, Steam. Steam, que diga, perdón, estoy todo tonto. Sí, en el grupo de Steam, ustedes van a poder, básicamente, consultar todos nuestros servidores de Left 4 Dead que actualmente tenemos. Puedes jugar gratis, porque son gratis, los pagamos para ustedes. Y también van a poder ver una sección que dice guías. En las guías, esas guías yo las he hecho hace tiempo. Y en esas guías, básicamente, he compartido todo lo que sé, todo lo que tienes que saber para participar en un torneo, para mejorar... Para todos, chicos. Primer hit por parte del equipo de... ¡Ay! Bastante bueno el jockey ahí. Separando junto con... Para que no le metan daño, pero a la vez para seguir rascando. El primer hit por parte del team de los argentinos de IBG. Muy bueno, ¿eh? Para meterle daño ahí a Neverita de Perú Rave. Eso les va a doler porque justamente lo que viene a continuación es el capítulo final. Y no pueden permitirse perder una bonificación tan rápido. Pero bueno, chicos... Así pasó, se la comió, se la metieron. Dice mi Fernando Rivera. Lalo, ¿para cuándo juegas GTA San Andreas Multiplayer? La verdad que ya lo he jugado tanto tiempo. El Sam, yo jugaba en el Sam Multiplayer de GTA San Andreas. Cuando era más chico. No es que esté chico ahorita, pero hace años, muchos años que jugaba. Y de hecho, soy muy fan del GTA Online, de GTA 5 Online. De hecho, Rafa y yo éramos bien vicios, ¿no? Tendría como 1000 y tantas horas jugadas en GTA Online, chicos. No les voy a decir que no, soy un vicio. Yo sí, Rafa. 1000 y tantas horas tiene registrada mi cuenta de Steam. El Rafa es más vicio que yo porque él tiene como 3000 horas en GTA Online. No, 2000, casi 4. 2300, güey. 2300. Fue cuando me quitaron la cuenta y tuve que hablar al servicio de Steam. Que muchos dicen que no sirve, pero sí funciona. Me regresaron mi cuenta de GTA. Así que sí funciona. Qué raro, man. Y yo ni me había enterado que te habían quitado tu cuenta de GTA Online. Sí, porque la tenía como préstamo familiar y cambiaron todo lo de GTA.
y me cambiaron la cuenta completa hacia la nueva cuenta de Steam, donde tenía comprado el juego, güey. Entonces al final sí sirvió. Primer tanque que va a jugar el equipo argentino. Tengo 100 horas jugadas nomás. No, hombres, ahora tiene nada más de 100. Nada más 100, no, pero sí, el Rafa es bien vicio también. Primer Boomer consigue conectar también de nueva cuenta batido. Neverita no se puso las píldoras. Parece ser que ya va a guardar el efecto máximo. Truco infalible, se cae, se levanta y le sube al 75%. Pero recordemos que se está desangrando, chicos. Recordemos que se está desangrando. Ojalá tuviera esas horas en Lef, el Rafa, no, hombre. Dinero. En Rafa sí tiene bastantes, creo que tiene como 300 o 400. Igualmente ya es algo, chicos. Es algo. Yo creo que donde más se juega el Rafa es en el Fortnite. No, bueno, sí, en salvar al mundo, No, salvó al mundo el Rafa ya. ¿Va a entrar el tanque posiblemente, no? Tal vez sí, no, nada más va a mandar roca, ¿eh? Va a mandar roca, veamos si conecta. ¡Uy, qué buena roca por parte del capitán! Nos viene a explicar por qué es el capitán. Verá, vas hasta donde se lleva el jockey. Manda la roca, pero ya no conecta. Racing recupera control, se mantiene en primera barra, bro. Primera barra, este hombre, cómo mueve la cámara. No lo voy a expectar porque me voy a vomitar. No, hombre, sí, Rafa. Está haciéndolo muy bien, no lo están loseando, pero Rey y IBG quiere voltear la partida, mano. Si IBG la voltea, ya sería otro rollo. No le han hecho nada de daño al tanque, nada más le han bajado el 4%. Sí, bro, la está jugando larga y la va a seguir jugando larga. Ahora sí le están metiendo daño, ¿eh? Ya le han bajado 6%. Bueno, 2% más no va a hacer mucha diferencia. Va a entrar ahora mismo el siguiente hit. La quieren voltear, chicos, no se quieren despedir de la competencia. Manda la roca, no la conecta al final de cuentas, pero sí van a seguir haciendo daño. Siguen desgastando de poco en poquito, Rafa. Y tú sabes que a mí me gusta decirle a este modo de juego. O sea, jugar a los tanques largos, a mí me gusta decir que es la muerte lenta, chicos, porque de a poco a poquito lo que quieren es que el equipo vaya desangrándose, vaya perdiendo la moral. Y me la han aplicado y se siente feo. Se siente feo y es precisamente lo que está haciendo el tanque. Si no recupera control ahora mismo puede perderlo. Veamos si puede. Bueno, puede perder la primera barra porque tiene doble. Le van a mandar hit para recuperar control otra vez. 30%, sigue manteniendo visión. Viene el hit para recuperar el control. El tanque levanta la roca, la va a mandar directamente hacia... No, se la reventaron en el aire, pobrecito tanque. Casi lo logra, ¿viste? Estuvo muy cerquita de lograrlo, pero se la reventaron en el aire. No, la verdad que sí cubrió bien la roca. Sí cubrió bien la roca, pero Rey no quiere perder, los peruanos no quieren perder. Y la verdad es que estoy sorprendidísimo. Estoy sorprendidísimo. Uy, parece que sí lo conectó porque está en primera barra, 60%. Oye, ¿cómo? Oye, pero no se vio el daño, ¿no? No se vio, no se vio el impacto. Decía skin, ¿no? ¿Qué onda? No, qué raro, porque parece que sí ha recuperado control. Porque mira, está, bueno, sí. Primera barra ahora, 25%. Interesante, viene de nueva cuenta el hit. Ahora mismo va a mandar la roca. ¡Ay, esa roca era para que la detiera Racing! Se equivocó, chicos, no ha visto bien. Prevalece todavía en primer control, pero no creo que wipee, chicos, imposible. Pero dice que Roca nada más impactó una. Qué extraño, le regresó el control, ¿eh? No, hombre, hizo magia entonces, ¿ah? Sí. 5%, ahora sí lo va a perder. Ya perdió, chicos, perdió su segunda, perdió su primera barra, chicos. Se mantiene con segunda barra. Ahora sí que si pierde esta se convierte en bot, chicos. Si pierde esta se convierte en bot. La verdad es un torneo con usuarios de 100 a 200 horas. Para irnos de los fails. No, mi bro, yo creo que tan bajas no. Sí, vamos a hacer un torneo de bajos, pero no de tan bajas. Yo creo que mínimo 500, mi kinga. Viene entrando el Hunter, no es skin SMG. De hecho, hasta consigue conectar, va a mandar la roca de nueva cuenta. No conecta la roca, pero va a haber daño sobre el equipo de Perú. De hecho, nada más les quedan 3 píldoras. Y este tanque todavía no entra, Rafa, ¿eh? Segunda barra y ahora van a comenzar a losearlo de este lado. Ve nada más, qué tanque tan largo está jugando Racing. Es que este tanque ya ha durado. Tenía otra vez la barra de frustración a 100% otra vez. Es que pegó roca, ahora sí pegó. Ahora sí impactó con roca. El siguiente giro ha sido bueno. De hecho, ya va a tener que entrar, ¿eh? Ya ahora sí, oficialmente va a entrar el tanque, chicos. Entra el tanque, chicos. Tanque del equipo de Argentina. Ahora sí que va a entrar el support posiblemente porque ya le están metiendo mucho daño. ¡Bonito! ¡Triple boomer! Ahí termina conectando sobre 3 jugadores. Veamos si aprovecha la oportunidad Racing. Consigue conectar un golpe sobre Coach. Va entrando el hit de support, pero ya le han bajado mucha vida. Le queda nada más 18%. Viene abatiendo un jugador, se va a subir, pero no creo que fuera la mejor decisión porque al momento de subir le han metido daño. Le queda nada más 9%. Veamos si consigue darle valor a ese 9%. De lo contrario, esto podría ser inevitable para él. Va a terminar muriendo. Mantiene visión nada más. La quiere seguir haciendo larga. Quiere que sus compañeros de equipo metan hit. Te agradezco mi buen K313-04, mi bro, por unirte al canal como fiera plateada. No sé por qué notificó el bot, pero te agradezco mucho, bro. Y bueno, casi 1400 personas en el streaming, chicos. Muchas gracias. Va entrando de nueva cuenta el hit. ¡Uy! Esa roquita estuvo cerca de impactar, pero nada más se quedó en cerca porque no consigue hacerlo. El tanque todavía lo está haciendo mantenerse con vida, pero con 6% de la salud, Rafa.
No ha jugado nada mal el tanque Rizzi. Bueno, echó ganas de jugar. Le está echando ganas porque si no van a perder y van a ser eliminados del torneo, man. Sí, sí. Le están echando ganas porque si no pueden ser eliminados de la competencia, pero la verdad es que el tanque Rizzi lo ha hecho larguísimo. Hay que tener habilidad para hacer durar tanto un tanque. Hay que saber jugarlo bien. Va a entrar ahora mismo con 6%, va a mandar Roquita, veamos si conecta la roca. No conecta, se la revientan. Pero sus compañeros lo están haciendo bien para desgastar. De hecho, ya no tienen creo que píldoras los peruanos, ¿eh? Ya nada más les quedan 2 píldoras, se han gastado las 4 que tenían aquí en la mesa. Así que para hacer un primer tanque no está mal porque todavía no meten ni una lata, Rafa. Mira, 0 latas depositadas. Sí. 0 latas. Y todavía lo mantiene con vida. No, ya lo va a perder, ¿eh? Ya se va a convertir en bot el tanque. No, de hecho, ya el tanque ya está eliminado, chicos. Consiguieron matar al tanque. Pero bueno, chicos, la verdad es que el equipo de Argentina ha jugado un tanque larguísimo. Y yo creo que ese tanque puede darle la oportunidad de voltear la partida porque les han sacado prácticamente la mitad del bonus, más de la mitad del bonus, y les han sacado todas las píldoras. Así que, ojo, chicos, puede venirse la Voltis. Se la pueden sacar a Perú Rape. Lo pueden eliminar de la competencia, que es lo peor. Van a mover las latas ahora sí. Ya han movido 2. Van a mover otras 2, que son 4. Tienen Spitter, así que tienen que tener mucho cuidado si no se las encienden. Está moviendo rapidísimo, Coach. Va a entrar el hit a continuación. Bonito skid por parte de Coach también. Elimina a ese Smoker. Ya las tienen abajo, Rafa. 4 latas, tan rápido. Van a meter la primera. La Spitter manda el ácido. Las alcanza a mover las latas. Coach sube arriba del ácido para mover las latas, pero las mueve. Es lo importante. Vamos al Charizard, aquí se está moviendo, se está reposicionando en la parte superior. Va a entrar ahora mismo, consigue impactar el Charizard de Keo. Va a evitar que conecten las latas, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Ahí va la primera, la segunda, el Spitter conecta el ácido para molestar. Pero no conecta en la lata, ¿eh? Hubiera hecho un poquito más a la derecha y ahí conectaba. Ay, no te subas al ácido, mano, no es Gampi. Otra vez el stun. ¡Oh, la prende ahora! ¡Ay, mamá huevazo! Prende la lata, el compa. La prendió, se le prenden todas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? No, no me la conté. ¡Qué error! ¡No manches, mano! ¿Qué están haciendo? Bueno, ya no. No, chicos. No, es que estos compas también lo hacían, también que lo están haciendo. Son humildes, son humildes. Son humildes, chicos. No, hombre. Ahí prende una, luego prende la otra y se prenden todas al final. Mano, a estas alturas se las va a voltear. ¡Oh, hay otra lata que la prende, ¿no? No, esto ya no, esto ya no es normal, ¿eh? Esto ya no es normal. Esto ya es anormal. Yo no sé qué está haciendo Perú Rey, pero esto ya no es normal para nada, chicos. Va a salir el otro tanque. Ya se cagaron, Rafa, ya es wipe esto, ¿ah? ¿Eh? Ya la van a, se la van a voltear, Rafa, se las van a voltear. Tanque para Bugatti, chicos. No, chicos, así, si siguen así, se las van a voltear. Nomás metieron 3 latas, Rafa, 3 latitas nomás. Ah, Bugatti se va a ir hasta el cielo, ve nada más hasta donde se posicionó. Le han bajado nada más 5%. Se está posicionando de manera perfecta. No, muchachos. También que está jugando Perú Rape, te estaba diciendo yo, le está haciendo frente a uno de los mejores equipos del mundo, pero no, hablé demasiado pronto. Ya incluso uno está blanco y negro. No, muchachos. Creo que esos errores les van a costar la partida. No lo sé, todavía no termina la partida, chicos. Pero esos errores han sido brutales. ¿Están loseando el tanque? Lo están loseando bien hasta eso. Pero Bugatti está posicionado de manera en que va a jugar a lo largo. Va a aplicar la muerte lenta, chicos. Va a aplicar el tanque larguísimo en lo posible. Vaya, es que ni siquiera tiene que jugarlo así, Rafa. Porque mira, todos están desangrando. El tanque lo único que tiene que llegar es darle un palmazo a cualquiera y lo abate. De un solo palmazo. Y en el primero va a ser Coach. Termina batiéndolo. El segundo posiblemente va a ser Rochelle. Así es, en efecto. Tercer abatido. Esto ya es wipe, chicos. Nada más 3 latas depositaron, hermano. 3 latitas. 3 latas, chicos. ¿Qué probabilidad hay de que la voltee IBG aquí? De que eliminen a Perú. Nomás que si les juegan igual el tanque, ese es el detalle, Lalo. Los tanques. Hasta ahorita hicieron muy bien los tanques, hasta el último capítulo. Pero falta que Perú Rey haga sus tanques. De hecho. Y bueno, te va a depender de los tanques, chicos. Pero de una les digo que la posibilidad de que les volteen la partida es enorme, ¿eh? Solamente tienen que meter, ni siquiera tienen que meter todas las latas y se las voltean. Ni siquiera tienen que meterlas todas. Pero bueno, vamos a ver si lo consiguen o no, porque tienen que intentarlo. Obviamente no significa que ya ganaron, porque todavía no juegan. No sabemos qué va a pasar, como bien dijo Rafa. Si juegan bien los tanques, el resultado podría ser distinto. Es eliminado el Hunter, intentaba bloquear ahí el daño, pero no lo consigue. El Jockey quería hacer la misma que le aplicaron a él, pero aún así tampoco lo logra.
salen bien librados, pero si han recibido daño, todo va a depender de cómo jueguen los tanques el equipo peruano. Si no, esta partida se las van a voltear, chicos. Complicado, pero se puede. Tengo fe, dice el buen... Eso de las latas, un error muy fuerte, ¿eh? Sí, no, bastante. Porque ya ves que cada lata da puntos y esas quemadas son puntos que le van a hacer falta al final. De hecho, sí. Y bueno, vamos a ver, porque pues todo va a depender de los tanques, cuántas latas consigan depositar, que también lo haga Perú jugando con infectados especiales. Hemos visto que como supervivientes han sido pues un total fracaso, porque se han comido muchísimo la visión del tanque, se han comido muchísimo los hits, han quemado las latas ellos mismos. Bueno, chicos, de esos errores que pocas veces se ven. Mira nada más, qué humilde el Smoker sacándolo del ácido. Bueno, lo termina metiendo de nuevo. ¿Pero viste, Rafa, cómo el Smoker lo estaba sacando del ácido? No, ese hombre, tremendo. Como pocos, humilde, chicos. Sí, chicos. Dijo, no, le va a hacer el ácido del Charger, mejor lo saco. Y bueno, chicos, tanque que el ya está presente. Al ácido del Charger. No, pero ese, el ácido del Charger, imagínate, no, el ácido úrico, ¿verdad? El ácido de la rodilla que tiene, la tiene ahí un gigante ahí. La rodilla, no, Lalo, andas mal, tú, Lalo. ¿Cómo el ácido, que el líquido, ¿no? De la rodilla, güey, si es un brazo el que tiene grande, güey. No, también tiene grande las piernas, ¿no? Las tiene chiquitas, ya no me acuerdo, chicos. Creo que el Charger parece una T, ¿no? Por ahí dice que lo usan como parece, T. Sí. Mira, bueno, no está tan mal el hit tampoco de Perú Rave, ¿eh? Porque han conseguido vomitar a todos ahí. Pero ya no hay hit, deberían losear de una, ¿eh? De hecho, van a losear ahora mismo. Van a comenzar a losear ya. Ya está loseando el equipo de representante argentino de IBG. El tanque tiene visión, pero mira cómo se mueven, mira cómo se mueven para losearlo. Oye, no lo están loseando nada mal, de hecho ya lo van a hacer llegar a segundo control, ¿eh? Ya hay hit, chicos. Se está moviendo el tanque porque ya se dio cuenta que lo van a mover a segundo control rapidísimo. Le queda 15%, si no conecta roca se va a convertir en segundo control, chicos, en bot no, todavía no. Oye, la verdad es que lo están loseando re bien, ¿eh? Mira cómo se mueven los... Sí, pasó a segunda barra de control. Sí, sí, ya pasó a segunda barra, chicos, no ha estado nada mal. No ha estado para nada mal. Ahora sí, a que conecte una roca ahora ya resulta irrelevante porque ya lo han conseguido mover a segundo control. 90% del segundo control, lo van a losear de nuevo. Uy, qué bueno, lo está loseando, mira. Sigue perdiendo barra de frustración. No, ese tanque se va a tener que entrar, Rafa. Va a tener que entrar, ahí tiene visión. Le está dando visión Coach, ya se dio cuenta Coach que le está dando visión, le están moviendo, le están escondiendo. No, ese tanque ya tiene que entrar, chicos. Ya va a tener que entrar. Lo han loseado de una manera perfecta. La gente que no sepa qué es losear, bueno, es una terminología que se usa gamer aquí en este tipo de videojuegos. Porque si el tanque no mantiene contacto visual, se puede convertir en bot. Y precisamente va a tener que entrar porque losear significa que se están ocultando de él. Ahora mismo va a entrar el tanque en la partida, chicos. El tanque que tiene Perú Rape, ya le han bajado la mitad de la vida. Prácticamente apenas se ha asomado y ya le han metido mucho, mucho daño. ¿Qué se acerca? No tengo idea por qué se ha acercado. Va a levantar una roca porque ya no le queda opción. Va a entrar el Charger, viene el support por parte de sus compañeros. El tanque está prácticamente muerto, pero el support va a ayudar bastante a hacer daño, ¿eh? Va a ayudar bastante a hacer daño el support. Está prácticamente muerto el tanque, pero aún así ha hecho daño, que es lo importante. Pues bueno, pues mira, la verdad es que no te puedo decir que sí la van a voltear porque ya perdieron mucho daño. Han perdido mucho daño, se han comido muchísimo daño, más que nada. Se han comido mucho daño y no te puedo decir que ya la van a voltear, pero de que tienen chance de hacerlo, tienen chance, ¿eh? Pero se han comido un montón de daño, chicos, se han comido un montón de daño. Aún le quedan sus piedras. Todo depende de las latas. Todo va a depender de las latitas, chicos. Si depositan bien las latas, puede ser pan comido. Si no, va a ganar Perú Rave, chicos. No se sabe quién va a ganar, chicos. ¡Ay, Eli, no te equivoques! ¡Mira nomás este hombre! Pero échalo donde es, Eli, échalo donde es. Va a entrar el boomer ahora mismo. Quieren castigarlos, quieren hacer la misma estrategia. Pero bueno, el Spitter ya gastó el ácido, así que les va a dar tiempo de meter otra lata más. Ya van a llegar a 2000 puntos, Rafa. Siguiente lata que entra. 2946, chicos. ¿Va a entrar la siguiente lata? No, el Smoker intenta evitarlo. Manda el ácido al Spitter. Pero bueno, el Spitter no. Yo creo que se hubiera esperado un poco más ahí, mandar el ácido otra vez. Están aplicando la clásica, ¿no? De conservarse el Spitter, de seguir intentando molestar. Pero no, chicos, 2000 puntos ya acumula el equipo argentino. Creo que la van a voltear, chicos, porque nada más tienen que meter otras 3 latas, parece ser, ¿eh? Meten otras 3 o 4 latas y ya ganaron, bro. Y tienen vida para hacerlo. Sí, creo que 4, para estar seguros 4. Pero sí, chicos, nada más 4 latas más y ya llevan 3, chicos. De hecho, ya tienen las 4, ¿eh? Va a entrar el hit ahora mismo porque los peruanos van a perder y van a ser eliminados, chicos. Tienen que intentar meter un buen hit. Se les puede ir, chicos, la oportunidad. Están rezándole a Dios para que salga el tanque, pero todavía no sale. Meten la siguiente lata, son 2058. La siguiente lata, son 2114. La siguiente lata entra, son 2170. Yo pensé que eran 4, pero no, 2222. Uy, uy. No, falta una. Con una tras vez.
No, creo. ¿Verdad? Unas dos o tres. Dos más. Chicos, sí, creo que con dos. Impresionante está lo que está pasando. Ya salió el tanque. Si el tanque wipea, ganan, ¿eh? Ya está el tanque presente, chicos. Esta puede ser la del equipo peruano. Si lo matan, ya fue, chicos. Oye, parece que lo van a matar. Mira, yo pensé que iban a meter latas, pero no. No sé si esta sea la mejor decisión. Se están arriesgando mucho. Se están arriesgando un montón. Yo hubiera tomado las latas que tenían arriba y las hubiera llevado y las metía y ya. Pero es que creo que durante el tanque no les da puntos, ¿eh? Creo que durante el control del tanque no pueden acumular puntos. Pero bueno, chicos. Tanque de Perú Rave. Va a entrar ahora mismo el hit para hacerle support al tanque. Termina siendo eliminado sin problemas. El tanque va a subir. Aprovechó ese hit para subir. La va a jugar larga, chicos. Partida que no se sabe, ¿no? No se sabe. No creo que pueda jugarla larga. Ni yo, porque ya ha perdido tiempo. De hecho, ya va a llegar a segundo control. Lo están loseando muy bien. Lo que tiene el equipo de IBG es que sabe losear al tanque. Mira, no encuentra manera de recuperar con visión. De hecho, ya ni siquiera sé por qué levantó roca, porque no tenía sentido. Pero no, mira, ya lo hicieron llegar a segundo control. Qué buena manera de losear los tanques. Sí, ya consiguieron mandarlo a segundo control. Es que esa era la clave. Lo que no hizo Perú Rave. Si lo hubiera hecho así, no nos hubieran hecho lo que hicieron. Uy, el tank. Pasa mi Noisky. Muchas gracias, mi rey, por esos 20 pesos de Argentina. Uy, el tanque. Viene el Hunter para intentar hacerle support. Son tres vomitados. El Hunter se va a guardar simplemente a esperar su buena oportunidad. Intentaba hacer un punch, pero no lo consigue. Vemos por ahí los que ya están vomitados. Consigue conectar al final de cuentas el Hunter. El tanque levantando la roca, impactándola sobre Ellis. De hecho, va a batirlo sin ningún problema. Le queda 23% de la vida. Busca la oportunidad con Rising. Lo manda a volar muy lejos, pero no. No, Rafa, no lo termina. No termina siendo wipe. Si meten otras dos, tres latas, ya ganaron, mano. Están todos desangrando. ¿Será que lo logran? No me la conté. Tu papicero, muchas gracias por tus 51 centavos. No me la conté. Lalo, estoy conmigo. Tengo preguntas sobre este miso. Ya bajaron las dos latas, Lalo. No manches. ¿Estamos a punto de ver una Voltis o no? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Gracias, mi tu papi. Gracias, papi mío. Te agradezco mucho. Ya llevan las dos latas, pero tienen spitter. A lo mejor les sirve ahí. No, ya no tienen spitter. La llevan en las manos, no la puede prender, acuérdate. Ciertamente. Va a meter la siguiente lata. ¡Ay, chicos! Cerca de llegar a 2300. Se les está haciendo chiquito. ¡Oh, ya metieron la otra lata, mano! ¡Están a dos puntos! ¡Una! ¡No puede ser! ¡Están a dos puntos, mano! ¡Están a dos puntos de una voltear! ¡Una lata, Lalo! ¡No me la contés, chicos! ¡Es que impresionante la cosa, chicos! ¡2334! ¡Sí, mano! ¡Qué buen match! Muy bueno el match, va entrando el Charger ahora mismo. Tiene la oportunidad de batir a Keo. Termina batiéndolo por la parte inferior. Casi termina a impactar el Smoker. No lo consigue el Yoki tampoco, chicos. Solamente una lata, Rafa. Solamente dos puntos. Es la diferencia en esta partida, chicos. Dos puntos. Quedan dos abajo y que se la lancen con eso sería suficiente. Mira, ahí va Rochelle, mira. Rochelle la está pensando bien. ¿Qué van a hacer? Láncenmela, dice. Sí, de hecho, sí. De hecho, Rochelle incluso está blanco y negro, ¿no? No, es Rising no. Ya las están lanzando, ya las están moviendo. Ya ve la siguiente lata. No sé por qué están bajando tantas, ¿eh? Pero por si acaso, dicen. Tienen más de las que necesitan. La Spitter ya está presente, chicos. Esto es impresionante. Si entra. ¡No entró! No puede ser, güey. No entró la lata. De hecho, tampoco la prendieron. Va a meterla Ellis. En vez de levantar a su compañero, entra la lata. Ya entró la lata, mano. Ganó. Ya ahí perdieron está. Los peruanos, chicos. No me la conté, no chicos. Increíble. No puede ser. Qué buena partida, tío. No, metieron hasta otra, mano. Metieron hasta otra, chicos. Ya dieron GG. De hecho, ya se salieron de la partida, man. Abandonaron la partida. Abandonaron dos ya del equipo de Perú Rey. Se hubieran quedado hasta el final, man. ¿Por qué abandonan? Sí, pues deben de esperar, todavía no sé, o sea, todavía no es cambio de capítulo, ahora sí. No, chicos, la voltearon, muchachos, pero ha sido una partida fenomenal, al final el marcador quedó en 2541, ha sido una partida impresionante, chicos, la verdad que me ha gustado un montón la partida, pero desgraciadamente hoy es eliminado el equipo de Perú Rey. Eliminados del torneo, muchachos, los peruanos de Perú Rey. Pero han jugado muy bien, han hecho par a muchos equipos, han llegado muy lejos, de hecho, llegaron bastante lejos. Pero bueno, mis felicitaciones al equipo peruano por participar, pero hoy no, chicos, hoy no fue su día, les voltearon la partida. No tuvieron fe, peruanos. Ustedes decían que no, que se estaban burlando de que ya no era volteo.
Y miren cómo terminaron. Sí, de hecho, sí. Cuando yo les pregunté a la gente, oigan, chicos, ¿será que la voltean o no? La gente decía que no, ¿eh? Todo el mundo decía que no. Yo creo que el 90% o el 80% por ahí decían que no se podía. Y bueno, chicos, yo les dije que si se confiaban se las iban a voltear, porque yo conozco ese equipo y yo sabía que tenía mucho potencial. Nada más era cuestión de que se confiaran un poquito. Y les ha pasado en el capítulo final, mano. En el último capítulo, ¿cómo va a ser? Es que como, fíjate cómo empezaron mal con la pérdida de un tanque que se les hizo bot. O sea, fue ya de ahí, ya perdieron mucho, mucha fe, como quien dice. Sí. Era el último, voltearla porque los tanques fueron muy buenos. Y al último, losear a los dos tanques como los losearon, ¡guau! La verdad es que se vieron muy bien al final. Sí, la verdad que la partida, recomiendo, chicos, de compartir la partida, compartir con sus amigos, a los que les hace falta cultura en videojuegos, dejar su poderosísimo like, chicos, porque estuvo muy buena, y bueno, incluso hasta ver la repetición, porque la partida ha sido excelente, muchachos. Les agradezco muchísimo a toda la gente que nos ha estado apoyando. Recuerden que mañana en la mañana hay partido de torneo, muchachos, mañana en la mañana hay partido de torneo a las 9:30 de la mañana. Vamos a ver, chicos, vámonos hasta Discord para que vean quién juega mañana. Recuerden que si quieren ver quién va a jugar esta semana, lo pueden hacer desde nuestra página, nuestro grupo de Discord. Aquí está nuestro grupo de Discord, muchachos, ustedes pueden consultarlo ya sea en el apartado de anuncios. Recuerden que en anuncios siempre hay juegos gratis, como este que está ahorita gratis. Bueno, chicos, aquí se publican también los marcadores de las partidas. Y aquí en el canal de torneo podemos ver quién juega mañana. A ver, va a jugar mañana, es 27 en la mañana. En la mañana, el 27 va a jugar a las 9:30. Revenant versus Punishers. Este partido es China versus Colombia y Perú. ¿Quién ganará, chicos? ¿Los chinos? Va a estar buena esta partida. La verdad es que pues también los chinos... Para ellos, pues por eso las partidas cuando juega China o juega pues en general Asia o Europa siempre son a unas horas medio complicadas. Pero bueno, muchos mañana estarán descansando, así que muchos van a poder verla. Pues para mí, chicos, ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto que me hubieran acompañado hasta el final del streaming. Muchísimas gracias. Ya saben que si quieren más información pueden unirse a Discord. Slayer, muchas gracias por tus 73 centavos. 5 bolivianos, te agradezco mucho, mi Slayer. Qué grande, mi bro, para terminar bien, mi rey, te lo agradezco mucho. Y bueno, chicos, ya saben, muchachos, nos vemos mañana en la mañana, se me cuidan mucho. 9:30 de la mañana va a jugar China contra Colombia y Perú. Interesante. Tempranito, no se desvelen hoy para que mañana vean bien el match. Claro, chicos, no se desvelen para que lo vean, Agustín. Y también, aparte, mañana hay dos partidas, la otra es en la noche. La otra va a ser a las 8 de la noche y tenemos invitados especiales, por cierto. Mañana va a venir Goku y Vegeta. Goku y Vegeta, ¿eh? Al mismo tiempo. Imagínate nomás, eso va a ser bueno, ¿no? Muchas. Goku y Vegeta, chicos. 10 de 10, la partida de las 8 de la noche mañana, imperdible, muchachos. Va a estar Goku y Vegeta, aquí se va a armar la que luego te cuento, ¿eh? Ahora sí que se vienen los casters invitados, chicos. También falta el faraón. Ahora sí que se vienen los buenos casters invitados. Y bueno, chicos, ahora sí nos vamos porque ya me duele la espalda, porque estoy aquí sentado en un banquito. Nos vemos, chicos, se me cuidan. Feliz noche a todos, chicos. Hasta luego a la gente del streaming. Se me cuidan.